uno de los sitios más privilegiados del mundo se reúne la élite desde hace mucho tiempo para, pues, hablar de los designios del mundo, para decidir cuál es nuestro futuro, para decir qué está mal, qué está bien y cómo componer el mundo. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero este foro, el foro al que me refiero, que es el de Davos, en el 2023 parece, ya parecía antes, pero parece más una aberración o un cuento surrealista. Y usted va a ver por qué. Hay muchas cosas de las que hay que hablar y aquí las vamos además a profundizar. Preparamos una lista de los peligros para ti que nos ves, para usted que nos ve, para todos los seres humanos. La élite dice que son los riesgos globales de urgencia, peligro, levantan la alerta. Va usted a ver esta lista. Y después, otra serie de declaraciones verdaderamente aberrantes. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. El Foro Económico Mundial de Davos, desde ahí, desde Davos, Suiza, lanza una alerta con los 32 peligros que enfrentamos nosotros, los seres humanos. La lista es larga. Ponga atención porque esta lista, según las élites más poderosas, podría acabar con la humanidad. Se los enumero aquí por orden de gravedad. El peligro más grave que enfrenta el mundo en este 2023 y para adelante es 1. Crisis del costo de vida. 2. Desastres naturales. 3. Confrontación geoeconómica. 4. Falta de mitigación del cambio climático. 5. Erosión de la sociedad y polarización social. 6. Daños ambientales a gran escala. 7. Fracaso de la adaptación al cambio del clima. 8. Ciberdelincuencia e inseguridad digital generalizada. 9. Crisis de recursos naturales. 10. Migración involuntaria a gran escala. 11. Crisis de deuda. 12. Incapacidad para estabilizar las trayectorias de precios. 13. Recesión económica prolongada. 14. Conflicto interestatal. 15. Ineficacia de las instituciones de cooperación internacional. 16. Desinformación e información errónea. 17. Colapso de industrias y cadenas de suministro. 18. Pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. 19. Crisis de empleo. 20. Enfermedades infecciosas. 21. Uso de armas de destrucción masiva. 22. Explosión de la burbuja de activos. 23. Grave deterioro de la salud mental. 24. Desglose de infraestructura e información crítica. 25. Colapso del Estado o inestabilidad severa. 26. Enfermedades crónicas y condiciones de salud. 27. Falta de servicios públicos. 28. Proliferación de la economía ilícita. 29. Concentración de potencias digitales. 30. Ataques terroristas. 31. Desigualdad digital y falta de acceso a servicios digitales. 32. Resultados adversos del gran avance de la tecnología. Estos son los 32 peligros que enfrentas tú, usted, todos y cada uno de los seres humanos en el mundo, seamos o no conscientes. Y la cúpula se reunió para tratar de resolverlos. Eso es lo que informan. Más aún, el Foro Económico Mundial de Davos nos dice que estos riesgos globales no son aislados, sino que todos están unidos en una telaraña letal, donde uno conduce a otro o tiene correlación o influencia sobre el otro peligro.
mire usted la maraña que aterra a las estadísticas. El color rojo es la sociedad. El círculo gigante es el peligro de que la cohesión social se rompa. Es decir, que todos nos levantemos contra todos y donde no haya ni armonía ni convivencia. El color azul es la economía. El círculo más grande es el colapso de las cadenas de suministro. El color naranja son los riesgos geopolíticos. El círculo más grande es el desmoronamiento de los estados. El color violeta es la tecnología. Los círculos más grandes son la ciberdelincuencia y un apagón general que paralice todo. El color verde es la naturaleza, con sus peligros del daño ambiental que causan las industrias, la contaminación y el clima y la aniquilación de la biodiversidad. Para que nos quede más claro, todos estos problemas podemos resumirlos en cuatro alarmas. 1. La policrisis, nuevo concepto que abarca costo de vida, falta de alimentos y colapso de ecosistemas. 2. Marketing y la responsabilidad de las empresas que tienen que llevarnos a un mundo mejor y no al revés. 3. El riesgo grave de una guerra geoeconómica. Y 4. La tecnología y los cibercrímenes. Todo esto y más cosas surrealistas, realistas o aberrantes se tratan en el Foro Económico de Davos, donde hablan los que dicen saber más o los que tienen el dinero del mundo en las manos. Y donde hablan también personajes como el presidente de Ucrania, quien dijo algo para quedarse con la boca abierta. Que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría estar ya muerto y que lo que vemos de él podría ser un clon. And I don't really understand right now today who to talk to and what to talk about. I'm not sure that the president of Russia, that sometimes I don't quite understand that he's still alive or that it is him particularly making decisions or who is taking decisions there. Who is the circle of people? Pero eso es lo de menos. Lo demás y más importante es que Zelensky pidió muchas más armas y armas rápido para ganar la batalla a Rusia. Este es el mundo para Davos. Pues con la boca abierta, ¿no? Con la boca abierta. Esta es información directa del dossier que se repartió a los asistentes, a los presidentes, a los jefes de Estado que llegaron ahí, a los jefes de las corporaciones, a los CEOs, a los presidentes de las corporaciones mundiales, y que todos estos datos pues vienen en el dossier repartido de la Junta 2023 Davos allá en Suiza. Y bueno, pues nosotros hicimos un resumen de estos peligros que verdaderamente pues aterran a cualquiera, ¿no? Y siempre que un político o que los que gobiernan el mundo hablan de algo, es que pues algo puede pasar, y eso lo vamos a preguntar. ¿Parece una aberración o parece un cambio? Nos los van a contestar aquí nuestros dos analistas, que hoy tenemos a dos analistas de lujo. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias pues a usted, que siempre, a ti que nos ves, que estás protegiendo este espacio de la libertad. Ya pues nos han reportado muchos problemas en el sentido de que el programa no le suena la campanita, no le sale la notificación, no salen en el panel de preferencias, y eso pues es muy grave, porque pues así nos esconden
si bien YouTube podría decir, bueno, no lo estoy censurando ni lo estoy quitando, pero nos esconden. Pero aún así, estamos muy contentos porque hemos ya rebasado la barrera de los 100,000. Ya somos un canal certificado con todos los derechos. Y nuevamente, después de que nos quitaron varios canales y perdimos millones de seguidores, la gente pues sigue respondiendo y usted nos sigue protegiendo. Muchas gracias, y gracias por la gente que a veces nos encontramos en la calle, en los aeropuertos, que le mandan saludos pues a nuestros analistas. Ayer le mandaban a Javier Martínez, y también quiero decirte a ti, Eduardo Luque y Adrián Celaya, que cuando nos encontramos a la gente nos preguntan por ustedes, que cómo están, si andan de vacaciones, que les mandan muchos saludos, y eso nos da muchísimo gusto, porque pues es el mejor premio, el mejor pago, esta gratificación de la gente que cuando nos dice, ¿saben qué? Nos sirve su información, nos sirve para pensar, para reflexionar, estemos o no de acuerdo, pues eso es el premio más grande. Gracias. Y pues está con nosotros, sin directo y sin más preámbulos, Eduardo Luque, lo conoce usted muy bien, con muchos estudios en las finanzas, con una formación de psicopedagogo, con formación también económica y con estudios de la geopolítica, tremendamente, una carrera que pues un día yo creo que deberíamos de hablar de tu carrera personal, profesional, para que nos cuentes muchas de las cosas que has visto, sobre todo en América Latina. Gracias, Eduardo. Y Adrián Celaya, pues él es el diseñador, él es el fundador y el presidente de ECAI Center, es un think tank que está en el País Vasco y del cual muchísimas veces Bruselas, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, pues toma sus análisis o ha sido referencia y ha pues estado siempre ahí denunciando y levantando la voz y también indicando cuáles son los problemas más graves, no que defiendan a los gobiernos, sino que defiendan a los pueblos, y que de eso se trata. Gracias a los dos por estar aquí y gracias por permitirnos, aquí en México se dice echarles porras, es decir, darles mucho ánimo y además agradecerles de todo corazón, con mucho entusiasmo, el trabajo que ustedes hacen. Eduardo, vamos directamente al toro y te voy a preguntar pues por lo más chistoso o por lo más cómico o tragicómico. Vladimir Putin se murió, está muerto. ¿Cómo viste esto? ¿Es un clon? Nos los dice el presidente Zelensky. Eduardo, qué barbaridad, a ver. En España hay un refrán que dice algo así como: los muertos que usted mata gozan de buena salud. Y parece que este refrán se puede aplicar perfectamente al caso del señor Putin. Hace un rato veía un vídeo de él sumergiéndose en el agua helada, el ritual de la natividad que se hace en Rusia, sumergiéndose en agua helada, hacer un agujerito en el hielo y ahí se sumerge la persona. Sabemos que Putin, señor Putin, es un señor bastante religioso y hace este tipo de ritos anualmente, ¿no? Así que realmente, si es un clon, seguro que ha pasado un frío terrible, ¿no? Y si es el señor Putin, realmente demuestra que tiene muy buena salud. Yo no me atrevería, en mi sano juicio, a meterme en un pozo lleno de hielo, ¿no? A ver, realmente las declaraciones del señor Zelensky lo que evidencian es una incapacidad para entender la realidad de lo que está ocurriendo. Es un pelele, es un vasallo de otros que están librando una guerra por interposición, utilizando a su país, a su población y a él mismo como intermediario. Y es, por lo tanto, un personaje pintoresco que, para desgracia de todos, y especialmente para su pueblo, en lugar de buscar una salida política alternativa a un conflicto terrible, lo único que hace es alimentar la hoguera de la destrucción con proposiciones absolutamente vanas y estúpidas. Pero esto es un poco, ya lo hemos venido diciendo en anteriores ediciones de este mismo programa, como tenemos muchísimos políticos europeos e internacionales con un nivel cognitivo especialmente bajo y que resultan ser poco más que capataces de otros que son los que realmente definen y dirigen las políticas. Sea el caso del señor Zelensky o sea el caso de la señora Ursula von der Leyen, de la que hemos hablado largamente también en este programa. Así que es un poco más de lo mismo.
Bien, bien. Igual, Adrián, ¿cómo estás? Un gustazo. Antes de entrarle al fondo de las cosas de Davos, también quiero tu impresión. ¿Cuál fue tu reacción al ver que Zelensky, pues, dice o cuestiona la vida de Putin y dice que lo que podemos ver o lo que podríamos estar viendo es un clon o es que esté muerto? Y más allá de la broma o de la anécdota o de saber si tiene razón o no Zelensky, aquí creo que esto indica un problema porque va de la mano con, por favor, denme armas y rápido, no se tarden. O sea, el hecho de que diga que Putin es un clon, yo creo que tiene un significado mucho más profundo que la simple anécdota y la, pues, las patrañas que puede decir este títere, como lo llama Eduardo, que efectivamente es así. Pero tú, ¿cómo lo ves, Adrián? Bueno, es una declaración desde luego sorprendente que podemos ubicarla dentro del contexto de las especulaciones que en ambientes especulativos estaba haciendo sobre la posibilidad de que distintos líderes mundiales fuesen ya sustituidos por una tecnología de drones que estuviese suficientemente, de clones, perdón, que estuviese suficientemente desarrollado. Entonces es muy extraño, desde luego, que Zelensky lance justo en este momento esas declaraciones, pero que pueden tener un impacto difícil de medir y que no se sabe muy bien si cuadra con los propios objetivos de Zelensky. Es evidente que de esa forma pretende debilitar la imagen de Putin, pero hay que tener en cuenta que una buena parte de la estrategia comunicativa de Occidente durante estos meses ha sido la personalización, es decir, intentar imputar la responsabilidad de todo lo que está pasando ya ni siquiera a Rusia o a grupos determinados dentro de Rusia, sino a Putin, ¿no? Es decir, la guerra de Putin, las intervenciones de Putin, las decisiones de Putin, etcétera. En ese sentido, el hecho de que Putin no fuese Putin, sino que estuviese sustituido por un clon, digamos que de alguna forma está destruyendo esa argumentación, porque lo que nos está diciendo es que hay un círculo detrás de Putin que puede sustituirle por un clon. Si puede sustituirle por un clon, esas especulaciones de algunos sobre si, bueno, que si se matara a Putin se arreglaría todo, pues tampoco, porque como es un clon, podrían poner otro clon al día siguiente, ¿no? O sea que no se sabe muy bien este tipo de declaraciones, aparte de resultar extrañísimas, cuál es el impacto que tienen, ¿no? Bueno, salió peor lo que dijo Zelensky para el Zelensky mismo, ¿no? Si es un clon, pues ahora va a haber muchos clones cada vez que lo maten. Bueno, ahora sí, a lo profundo, Eduardo, a ver, en América Latina estamos acostumbrados, y yo creo que en todo el mundo, que cuando un político dice algo, no va a pasar, no va a subir la leche y sube la leche, ¿no? Entonces, o no va a subir el huevo y suben los huevos. Bueno, fuera de esta broma, pero que sí es real, ¿cuál es tu reacción al ver toda esta lista? 32 peligros globales que deben ser tratados con urgencia. ¿Es que Davos ya no sirve? ¿Es que Davos entiende que ya se le salió de las manos y ya no es como antes? ¿Es que Davos quiere hacer unas cirugías? ¿Es que Davos está pretendiendo unos cambios radicales? ¿O cuál es la operación quirúrgica que nos pretende hacer al mundo entero? ¿Cuál es tu reacción al ver todos estos 32 que nos enumeran y nos dicen, mira, mira los peligros en los que puede destruirse la humanidad? Y te hablan, pues, de colapso de estados, te hablan de desgajamiento. Eso me pareció importantísimo. En primer lugar, el desgajamiento social, o sea, la cohesión social, la falta de unidad y la falta de convivencia de la sociedad, porque hay una polarización total y radical en el mundo. ¿Cuál es tu reacción de estos problemas? ¿Qué se viene o qué no están? ¿Esto es premonitorio, Eduardo, o es una payasada? No, no es premonitorio tampoco, es una payasada. Es una lista de riesgos globales que existen, que existían antes, que existen ahora y que, por desgracia, como no se ponen remedio a ellos de forma profunda, existirán en un futuro, ¿no? Pero esto no es tampoco ninguna novedad. Lo que viene a indicar el foro, lo que pretenden en el fondo, es decir, como los escenarios son tan trágicos, como la situación que es tan negra, es necesario que es la otra parte
del discurso que no se pronuncia, pero que está implícito, es necesario que haya una solución global a este tipo de problemas. Y esta solución global la propone el señor Schwab, el secretario general del foro, que lo que propone es, puro y sencillamente, que sean las grandes corporaciones las que hagan un fideicomiso sobre la totalidad de la problemática humana y que sean las grandes corporaciones, es decir, las grandes multinacionales, las que creen una especie de gobierno mundial para que la humanidad no perezca impulsada por todas estas catástrofes que se les anuncian, ¿no? Esto es lo que está promoviendo, lo que promueve el Foro Económico Mundial. Es una idea que además viene de antiguo, viene de otros foros, cuando ya se situaba el transhumanismo como una posible solución a la crisis mundial de todo tipo que nos amenazaba, ¿no? Esta idea ha ido desarrollándose y creándose. Se planteó en otros círculos con la teoría del gran reinicio y ahora vuelve a manifestarse en este foro en un ambiente además muy pesimista por parte de los 2.700 participantes más o menos que están acreditados en el foro, pero que además tiene otro elemento importante que yo pienso rescatar. Es decir, el foro de Davos es el foro del neoliberalismo, una opción política y social que todos conocemos y que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que ahora está entrando en una profunda crisis. De hecho, no es cosa baladí que, por ejemplo, el primer ministro de Sudáfrica no asista a las reuniones, el gran hacedor del neoliberalismo, como es George Soros, ha declinado la invitación y tampoco acude, como los grandes con las grandes empresas, las mayores del mundo que están en China, tampoco acuden al foro, y la delegación china es un viceministro de economía de un nivel medio que además con poco peso político en este momento, ¿no? Es decir, evidentemente a Rusia se le ha negado la participación y a las empresas rusas, y vemos como este foro en realidad, aunque ha roto los récords de número de audiencia, hay una pérdida de calidad de los participantes muy notable, que incita a pensar que realmente los grandes economistas, las grandes mentes de las grandes corporaciones se orientan ya hacia el este y ven que el Foro Económico Mundial comienza a no ser tan relevante como era hace un tiempo, ¿no? El hecho mismo, que tampoco no es una tontería, ninguna anécdota, que una de las primeras cosas que haya sido, digamos, notificada por la prensa referente al foro ha sido el hecho de que han llegado economistas, CEOs de grandes empresas, en centenares de aviones privados, contaminando lo mismo que 300.000 coches. Esos mismos que nos dicen que nos van a salvar de la crisis climática y del empobrecimiento de la biosfera, es también interesante. Igual que interesante otra anécdota que ha salido, ¿no? Que para relax y solaz de los participantes en este foro, se han puesto a su disposición, por un módico precio de entre 2.500 y 5.000 euros la hora, un conjunto de señoritas y señoritos, en fin, a cada cual su gusto, para solaz y divertimento de los participantes. Y esto se ha hecho público, no es que sea nuevo, esto ya era de muy antiguo, era una cuestión común, ¿no? Donde hay ricos y multimillonarios, pues acuden este tipo de empresas de señoritas y de señoritos de acompañamiento, ¿no? Lo demás lo dejo a la imaginación de los televidentes, ¿no? Y esto demuestra también, este pequeño detalle, esta anécdota, demuestra también que el foro ya no es el centro del mundo como había sido antiguamente. Algo está cambiando y está cambiando muy deprisa.
Gracias, gracias Eduardo por tu claridad en ese análisis. Adrián, apelo a tu conocimiento y tu perfil de director de Kai Center y todos los conocimientos económicos para que me des tu análisis. Te voy a poner la telaraña esta que nos presenta Davos. Ahí te la vamos a poner en pantalla, son unas bolas. Y la correlación que hay de estos peligros con todo el entretejido de los riesgos geopolíticos, de los riesgos económicos, de los riesgos de ciberseguridad, de los riesgos sociales y de los riesgos del medio ambiente. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu lectura de lo que nos está diciendo Davos de estos 32 riesgos y además que están entrelazados como si fuera una maraña, una telaraña peligrosa? Que uno puede llevar al otro, que uno conlleva al otro, que están correlacionados, que están interrelacionados y que prácticamente pues nos ponen un escenario caótico. Tu lectura de esto y por qué además nos están volviendo a exhibir que estamos en un gran riesgo, o sea, ¿qué significa esto en todos los sentidos, los que tú sa sabes y los que tú quieras agregar, sociales, económicos, financieros, geopolíticos, políticos? Por favor, Adrián. Sí, vamos a ver. Bueno, en principio, evidentemente es llamativo que en un acto de este tipo, que se supone que tiene una relevancia mundial como la que tiene, se dé tanta importancia a los riesgos y no sé, en paralelo no aparezca en una lista de oportunidades, ¿no? Pero parece que los mecanismos psicológicos de miedo funcionan más que los mecanismos positivos, por lo visto, ¿no? Pero bueno, esto da una imagen absolutamente distorsionada de la realidad. Evidentemente, el mundo tiene riesgos, pero también tiene oportunidades para mejorar y tiene muchas, ¿no? Es muy posible, yo coincido con esta interpretación de Eduardo en el sentido de que es muy posible que la estrategia tradicional, no solo del Foro Económico Mundial, sino de las grandes élites corporativas, haya sido durante los últimos años utilizar el miedo a las grandes amenazas mundiales como un instrumento para justificarse a sí mismos y justificar esos proyectos, vamos a decir, de fortalecer en determinadas estructuras y proyectos a nivel mundial, ¿no? Esto yo creo que parece bastante claro como conclusión de los últimos años. Pero yo sí destacaría, en principio, y un poco como síntesis, que nos encontramos en una situación muy confusa desde el punto de vista de los propios objetivos del Foro Económico Mundial. Bueno, primero, para que los que nos escuchan lo entiendan, hay que diferenciar el concepto de Foro de Davos del concepto Foro Económico Mundial. El Foro de Davos se le llama así a una conferencia, vamos a decir, que se celebra dos veces al año normalmente, a la que acuden no solo los miembros del Foro Económico Mundial, sino como invitados todo tipo de autoridades políticas, grandes empresas, etcétera. Pero el Foro Económico Mundial, en cuanto tal, es directamente representante de las grandes multinacionales, que son, digamos, sus miembros, ¿no? Aproximadamente 1.000, es decir, prácticamente todas las multinacionales occidentales son miembros del Foro Económico de Davos, perdón, del Foro Económico Mundial, que es el que gestiona el Foro de Davos, ¿no? Bien, digamos, en los objetivos del Foro Económico Mundial desde el año 2020, se situaba como objetivo fundamental lo que ellos llamaban el gran reinicio, que es un proyecto de nuevo sistema económico que ellos mismos decían que debía sustituir a un neoliberalismo que estaba en sus últimos momentos. Y entonces, yo sí creo que desde el punto de vista de los riesgos, seguramente el gran riesgo que ellos tienen identificado y en el que realmente creen es el riesgo del fin del sistema, es decir, de un sistema que es el que les ha soportado ellos mismos, del sistema del modelo neoliberal, y que se está cayendo, pero que se está cayendo ya desde hace muchos años por falta de eficiencia, etcétera, ¿no? Y hay que recordar también lo que sucedió, y esto es muy importante, en marzo del año pasado. Es decir, a partir de la intervención rusa en Ucrania, inmediatamente, días, semanas después, hubo declaraciones de multinacionales claves como el fondo BlackRock y del propio Foro Económico Mundial diciendo, ojo, que con esto cambia todo. Es decir, el gran reinicio ya no es la prioridad, sino la prioridad ahora es la lucha geopolítica. Este frente geopolítico que tenemos con China y Rusia,
Y hacer frente a esto es nuestra gran prioridad. Y yo creo que este es el contexto real de todos esos peligros. Yo creo que los peligros que ellos realmente ven son esos dos: un sistema que se agota y el enfrentamiento geopolítico con China y Rusia. Luego hemos visto durante estos meses ver cómo están pasando algunas cosas realmente extrañas dentro de ese contexto de desmarcarse de esas políticas del Foro Económico Mundial de los últimos años. Y cosas tan extrañas como que, por ejemplo, en las últimas semanas ha habido declaraciones de los grandes gestores de fondos de inversión, que son los que han estado controlando a las propias multinacionales, ¿no? De BlackRock y de Vanguard, diciendo que se van a desmarcar de los objetivos de desarrollo sostenible, que son una parte fundamental como estrategia del gran reinicio. Nos están diciendo de alguna forma que probablemente esa estrategia ya no funciona, o bien que la aparcan provisionalmente, teniendo en cuenta que su objetivo fundamental ahora es hacer frente al reto de los países emergentes de China y de Rusia, ¿no? Entonces, todo lo demás, yo creo que seguramente son objetivos de tipo utilitarista, de tipo, digamos, pues, bueno, como hemos comentado antes, ¿no? Que intentar provocar miedo para justificar determinadas actuaciones o determinados sometimientos de la población a algunos objetivos, ¿no? Pero creo que efectivamente para ellos los miedos fundamentales son estos dos: un sistema que se agota y que necesita un recambio, y que ellos tienen evidentemente miedo de que ese recambio no sea un recambio a gusto de sus intereses. Y cuando digo ellos, hablo de las grandes multinacionales, ¿eh? Y el segundo riesgo es la amenaza de los países emergentes que ha estallado este año, evidentemente. Con lo que estás diciendo, Adrián, podríamos preguntar si el golpe de timón del gran reset o gran reseteo del objetivo principal en el 2020 para el Foro Económico Mundial, cambiarlo a la confrontación geopolítica con Rusia y con China, eso le podría haber dado un respirito unos días más a la muerte anunciada del sistema neoliberal, para distraerse ahora con la guerra y ganar un poquito de tiempo, darle un poquito de oxígeno a ese sistema moribundo neoliberal. Bueno, no sé si nosotros hacemos exactamente esa interpretación, más bien de que creen que realmente tiene una amenaza muy directa de los países emergentes y que efectivamente consideran que ese cuestionamiento del régimen tradicional por parte de China y de Rusia amenaza su propio poder. Es decir, que en esa confrontación no estamos hablando ni mucho menos de Ucrania. Estamos hablando fundamentalmente del futuro de la Unión Europea y del futuro de Estados Unidos, o si se quiere, de las corporaciones que han venido controlando Estados Unidos y Europa y que están viendo amenazado su poder como consecuencia de este enfrentamiento o de este posicionamiento frontal de China y de Rusia en este momento, ¿no? Yo creo que es un posicionamiento, digamos, de realismo, diciendo, bueno, vamos a olvidar por el momento esos planes que teníamos para cambiar el mundo, para cambiar las sociedades, para cambiar las personas, y vamos a esperar primero a ver si neutralizamos a China y Rusia. Y después ya volveremos a nuestros objetivos anteriores. Este parece que es un poco el contexto en el que estamos. De hecho, en el propio Foro Económico Mundial y el Foro de Davos, que eran los grandes líderes del gran reinicio, a partir de febrero del año pasado ya no se menciona este tema. Ya no sea, las palabras gran reinicio han desaparecido, la palabra gran reinicio ha desaparecido del mapa. Esto es muy, muy significativo, evidentemente. Muchas gracias, Adrián. Regreso contigo pues para la conclusión y los puntos finales, las soluciones. A ver, Eduardo, a ti que tú que sabes mucho y que te encanta hacer análisis de esto, yo vi a Zelensky que pidió armas, pero no solo Zelensky, sino que el candidato a Premio Nobel de la Paz, el señor Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, pidió armas. Y armas buenas, pesadas, gruesas, fuertes para contrarrestar a Rusia. Y se le ocurrió decir que además las armas son el camino de la paz, porque si no, no va a haber paz. Entonces, con base a esto que estamos viendo y cómo se mueven los dineros o las pretensiones de dinero en Davos, ¿cómo ves
¿Qué sigue en las guerras, en la guerra con Ucrania, las confrontaciones, las microguerras, las guerras proxy? Esto de las armas está tremendo, Eduardo. Sí, evidentemente es lo que decía el amigo Adrián. Efectivamente estamos en un cambio, en medio de un cambio geoestratégico y geopolítico y geoeconómico. También aquí hay un cambio muy importante y, digamos, el mundo que naufraga, el mundo que muere, se resiste a morir y provoca guerras. Las guerras son política por otros medios, son la política por otros medios, ¿no? Es decir, lo que es un sarcasmo, por ejemplo, es que este personaje, el secretario general de la OTAN, pida armas, es su oficio y para eso le pagan, pero lo que es un sarcasmo es que esté nominado al Premio Nobel de la Paz. Es un sarcasmo infinito, un cinismo absoluto, ¿no? Lo cual demuestra también que Occidente, muchos de estos, digamos, premios y celebridades, están en función de los intereses de aquellos que los que mandan, ¿no? La realidad que tenemos es evidentemente una situación de conflicto que se va a extender en el tiempo. Nadie piense que la guerra acabará con la guerra en Ucrania y con la derrota de uno de los dos contendientes. El hecho mismo de que los países estén movilizando más recursos humanos y más recursos económicos, se apresten a que las fábricas de armamento trabajen a 3 turnos, 24 horas, 7 días a la semana para producir nuevos tanques y aviones y municiones, va a acabar con el conflicto de Ucrania. Lo hemos comentado aquí otras veces, ¿no? Es decir, en este momento en Polonia se está dando un caso paradójico, ¿no? La huida de decenas de miles de hombres hacia Alemania porque el gobierno está repartiendo las boletas de movilización para los ciudadanos de determinadas edades y en determinadas circunstancias para las maniobras militares que establecerán Polonia a finales de marzo, ¿no? En las que pretenden movilizar a casi 250,000 de efectivos, cuando su ejército es de unos 150,000 hombres aproximadamente. Entonces, esto es un símbolo, un elemento que nos hace pensar que evidentemente se están preparando para guerras más largas, para conflictos más complejos y de mayor amplitud. Lo mismo está haciendo Rusia con una movilización en 5 años que va a propiciar una doblar o casi triplicar su masa de operaciones, en torno al 1,5 millones de soldados, en lo que se pretende, y las fábricas de armamento rusas, que en este momento, como digo, están trabajando a 3 turnos, 8 horas, 7 días a la semana. Es decir, y están ampliándose estas empresas, puesto que saben que la guerra más global es hasta cierto punto inevitable, esperemos que me equivoque, hasta cierto punto inevitable, se están preparando para la misma. Pero esto no es fruto de la maldad intrínseca de Zelensky o del señor Putin. Hay intereses económicos que luchan, que se ponen en conflicto uno contra otro, y evidentemente esto provoca lo que siempre ha provocado, ¿no? La guerra, la destrucción, la muerte y la destrucción de continentes y países, ¿no? Y esto es lo que estamos en este momento, ¿no? Así que lo que hace la conferencia en Davos es precisamente, de alguna forma, reivindicar, señalar esta realidad que es la que nos, por desgracia, nos asalta en este momento. Y una última reflexión. Hace poco leía un informe sobre el Índice de Desarrollo Humano, que es una encuesta muy interesante, un análisis lingüístico que ha hecho la ONU sobre los últimos textos, los textos lingüísticos producidos en los últimos 125 años. Y de la conclusión, el análisis es bastante, bastante notable, bastante interesante, aunque algo complejo de entender porque se mezclan elementos de la psicología aplicada y de la sociología aplicada, bastante complejo, pero que demuestra una cosa que es importante, y es la sensación de depresión que vive la sociedad humana general, muy profunda en este momento, una auténtica depresión colectiva, un pesimismo colectivo muy importante
posiblemente mayor, por lo que se piensa, que el que abarcó a las sociedades humanas cuando la crisis del 29 o la crisis de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en este espacio de una sociedad profundamente entristecida, profundamente acomplejada y agobiada, con un miedo terrible al futuro, porque al margen de que la gente domine o no domine conocimiento geoestratégico, sí intuye que el futuro es de una terrible angustia y de una terrible negrura, ¿no? Y esto lo intuye la población mundial de forma muy evidente. Y esto también es un elemento que debemos tener en cuenta. Uf, pues y sí, y no solo lo intuye, mete la mano a la bolsa y también al bolsillo y también intuye que no hay pan ni dinero, ¿no? Y entonces dice, esto se va a poner feo. ¿Qué valiente denuncia haces, Eduardo? Muchas gracias. ¿Puedes regresar contigo para la conclusión, para una breve conclusión o para algo que se nos haya escapado que gustes comentar más del foro de Davos o a propósito del foro de Davos? Adrián, a ver, tú hablaste de soluciones. Entonces, viendo o de cara hacia el futuro, yo te pregunto, ya sea desde Davos o fuera de Davos, ¿qué sigue? ¿Sigue el fortalecimiento de las monedas, la búsqueda del fortalecimiento de las monedas o la debilidad de monedas? Y aquí viene algo muy, muy, muy importante. La búsqueda de la energía, la búsqueda de la energía, que creo que eso es pues motor vital para finanzas y geoeconomía. Y la paradoja, Adrián, porque mientras haya búsqueda de energía, pues entonces siempre va a haber conflicto de intereses y después pues guerras, ¿no? Porque se están disputando la energía, ya sea antes con el petróleo, ahora con el litio, bla, 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 y así se... ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, monedas y energía. Vamos a ver, desde el punto de vista de las monedas, yo creo que claramente vamos hacia una reestructuración radical de los sistemas monetarios, ¿no? Lo que ha sido la base de nuestro sistema monetario desde los años 70, que han sido estas monedas fiduciarias, que no tienen, como el euro o el dólar, que no tienen un soporte real y que se basan en la confianza de que los gobiernos, de que los bancos centrales no van a abusar de su capacidad de emisión, ese sistema está claro que no va a durar mucho tiempo, porque hay cuestionamientos externos e internos que claramente apuntan al final de este sistema, ¿no? El tema es cómo va a venir ese final. Si va a venir a través de el cuestionamiento de esas monedas por parte de los proyectos que ya existen en los países emergentes y en desarrollo de monedas alternativas con soporte real, o va a venir a través de una reestructuración que sea capaz de hacer Occidente por sí mismo. Y esto, desde luego, no parece probable a corto plazo, salvo que haya una verdadera ruptura política, ¿no? O un hundimiento económico, que todo es posible, ¿no? Pero que ese cuestionamiento y esa sustitución del sistema monetario va a venir, yo creo que parece ahora parece claro. Y si preguntamos a los grandes analistas, yo creo que ninguno cuestionaría ese concepto, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, yo creo que hay en los últimos años se están produciendo avances tecnológicos muy interesantes en lo que es la energía nuclear de fusión, la energía nuclear que es distinta de la energía nuclear actual, que se basa en la fisión, en la separación de los átomos. La difusión se basa en la energía que se genera al fusionar los átomos. Todavía es un proyecto, ¿no? Pero los avances tecnológicos que se han producido y que se siguen produciendo durante los últimos meses y años ya nos están poniendo un horizonte pues de que apuntan a que esto va a ser posible de utilizarlo comercialmente entre los próximos, unos dicen 10 años, otros 20, ¿no? Pero ya es un horizonte que nos permite planificar. Es decir, ya tenemos un horizonte que nos va a hacer posible un auténtico relanzamiento, y eso sí que va a ser una nueva revolución industrial, no como la tercera y la cuarta que realmente no han funcionado. Eso sí puede ser realmente una tercera revolución industrial que suponga un relanzamiento global socioeconómico de todo el mundo a partir de ese momento, ¿no? Es una energía limpia, ilimitada y con un potencial muy superior a las actuales. Y la otra cuestión es, mientras tanto, ¿qué? Yo creo que mientras tanto tenemos que hacer estrategias
teniendo en cuenta un horizonte de ese tipo, pero estrategias realistas. Y esas estrategias realistas quiere decir, bueno, pues dar pasos de diversificación, si son necesarios, hacia energías complementarias de tipo energías verdes y tal, pero con planteamientos, vamos a decir, en realistas como los que está utilizando, ha venido utilizando, por ejemplo, China, que de alguna forma comparable con la Unión Europea en cuanto que es muy dependiente del exterior en cuanto a provisión de energía, pero que de alguna forma están apuntando en todas las direcciones. Han apostado muy fuerte por la fusión, por la investigación en fusión nuclear, apuestan por las energías renovables, apuestan por las energías fósiles, con una posición realista y no, digamos, tan ideológica o religiosa como ha venido sucediendo en Europa, que ahora vemos que a la primera de cambio se cuestionan todas estas políticas, se ponen patas arriba, no se sabe muy bien por qué, el ciudadano está absolutamente perplejo cuando los líderes políticos le han estado diciendo durante años que o caminábamos a toda prisa hacia las energías renovables o el mundo iba a estallar, el mundo se iba a hundir con el cambio climático, ¿no? De pronto parece que esto ya desaparece del mapa de un día para otro y bueno, eso no parece que era tan importante, ¿no? Entonces, vamos a ser serios y vamos a adoptar políticas, yo creo que se puede perfectamente encajar en la lógica de las políticas energéticas de los distintos países, un horizonte de muy largo plazo en el que vamos a apostar con fuerza por la energía de fusión y mientras tanto vamos a adoptar políticas más realistas de las que hemos adoptado hasta ahora. Pues Adrián, muchas gracias. ¿No te da gusto, Adrián, y también a ti, Eduardo, vivir en este mundo tan caótico, lleno de colores, contrastes y locuras, como unos verdes del Partido Verde de Alemania, que pues eran verdes y apuestan a contaminar más con el carbón y a la guerra, lo que estás diciendo tú, Adrián? Y mientras que, ¿no? Porque pues tienen que resolver los 31 billones de dólares de deuda de Estados Unidos, que ya dijeron que no solo afecta al pueblo estadounidense, sino afecta a muchos pueblos del mundo. Gracias Adrián. Ahora sí, voy a regresar contigo para una pequeña conclusión, algo que gustes decir sobre Davos, alguna reflexión sobre Davos o algo que se nos haya escapado. Voy primero contigo, Eduardo, tu conclusión o algo que se nos haya escapado que quieras decir, por favor. No, yo una cosa muy simple, ¿no? A ver, nunca, a ver, siempre hablamos, a veces hablamos, perdón, en términos macroeconómicos, de grandes cifras y grandes movimientos políticos. Y a veces esto nos olvidamos que esto tiene una importancia trascendental en la vida de las personas, que esto genera una enorme ansiedad, una enorme desazón y una enorme rabia social que se está manifestando a marchas forzadas. Ahora, estos días, hoy, las grandes manifestaciones en Francia, se habla de 1.200.000 personas que han ido a la huelga porque no quieren que les suba el tiempo para jubilarse. Se espera una enorme manifestación mañana, también en protesta por el mismo tiempo, en Inglaterra. Se han perdido 1,1 millón de horas de trabajo por las huelgas de los servicios públicos, y hay una efervescencia social. Estamos viendo lo que está pasando en Perú, que es una cosa increíble, lo que pasa en Colombia, en Brasil. Es decir, hay una efervescencia política y social enorme que ahora mismo no podemos intuir hacia dónde va y cómo será canalizada, ¿no? Pero que yo espero, tengo la esperanza de que ahí surja un nuevo modelo, una nueva idea de modelo económico que tenga en cuenta los factores prácticos y concretos y las dificultades que viven las personas comunes y corrientes, que somos todos, ¿no? Pero que a veces, como digo, al hablar de estos términos, siempre parece que hablamos de cosas que suceden en Marte, ¿no? Y esto tiene una implicación directa y concreta en la vida cotidiana de los europeos, de los latinoamericanos o de los asiáticos, ¿no? Yo espero que de esta situación de enorme tensión, la población, las sociedades europeas y occidentales o latinoamericanas, las sociedades en general, sean capaces de buscar una salida colectiva al dominio de las grandes corporaciones que y sus lacayos, muchas veces estos políticos
que vemos por la televisión, rodeados de aureolas, que no son sino meros lacayos de estos grandes grupos de poder, y que realmente estas sociedades humanas sean capaces de establecer un nuevo horizonte, que es lo que realmente puede reorientar la vida sobre este planeta y llevarla a otras metas mucho más interesantes que lo que nos previene el foro, la conferencia en Davos, ¿no? Por el económico mundial. Eduardo, un abrazote gigante. Pues basta ver la factura de la luz o la gasolina en cualquier país. Ya no le quiere uno echar gasolina al coche o ya no quiere uno prender focos. Adrián, pues tu conclusión. ¿Y alguna cosa que se haya escapado que no hayamos visto? Sí, la verdad es que iba a decir que junto a riesgos y amenazas hay también oportunidades y esperanzas, pero las palabras de Eduardo me han dado la idea de algo que sería interesante apuntar, ¿no? Efectivamente, la gran cuestión de fondo, que es son dos caras de la misma moneda, es que necesitamos un nuevo sistema y que hay que ponerlo en marcha, necesitamos movilizarnos para poner en marcha ese nuevo sistema, necesitamos sobre todo agentes que sean capaces de movilizar a las personas y necesitamos sustituir a esa élite corporativa que controla Occidente y que realmente nos hemos dado cuenta de que lo controla absolutamente todo, es decir, ellos ponen en marcha el proyecto Gran Reinicio, están convencidos de que iban a ir adelante con ello, porque dentro de Occidente no tenían oposición y no tienen oposición, ese es el gran problema. Y de pronto se han encontrado con una oposición no interna en Occidente, sino externa, desde los países emergentes. Entonces, la cuestión clave es si vamos a ser capaces dentro del propio Occidente de generar alternativas a esa opción de las grandes multinacionales, porque si no, el futuro resulta mucho más problemático, ¿no? Y esas alternativas dependen de agentes sociales y políticos que ahora no tenemos, porque de una forma u otra, durante los últimos 30 años, la totalidad de ellos han sido claramente controlados por las grandes corporaciones. Claro. Pues muchas gracias, Adrián. De verdad, qué brillantes. Es un placer tenerlos. Dos mentes brillantes que nos iluminan, que nos dan pues toda esa alegría de saber por lo menos qué está pasando, esperanzas y también de saber bien qué nos están haciendo. Yo les agradezco mucho y pues también quiero poner mi granito de arena con una conclusión. Cuando los políticos o las grandes corporaciones o las grandes transnacionales, pues nos presentan su análisis de la realidad, sobre todo, por ejemplo, gobiernos, pues siempre esconden cosas. Es decir, cuando nos presentan una lista, es que justamente esa lista no es lo esencial. Ya lo decía Adrián y Eduardo, que, por ejemplo, el miedo, pues el miedo es que lo tienen ellos, ¿no? Pero hay otra cosa que no aparece en esa lista y me parece muy curioso y creo que es vital para este nuevo sistema que buscamos como seres humanos y que también es vital entender para el viejo sistema de cómo se maneja, y la palabra es corrupción. No aparece en los 32 riesgos, pero la corrupción ha sido el veneno de las propias corporaciones que llegan con fajos de dinero a presidentes, a gobernadores, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, llegan a corromper. Y entonces al corromper se saltan la ley, aplastan pueblos, degeneran empresas, aplastan pequeñas y medianas empresas y se apropian pues del botín. La corrupción es un problema y yo creo que es uno de los grandes riesgos que para ese nuevo sistema que apunta Eduardo y Adrián habría que tenerlo contemplado. Y creo que la única forma es a partir de nosotros, no a prostituirse. Si somos, somos. Pero si viene alguien con dinero y me dice, ¿sabes qué? Con este dinero, fírmale ahí, cámbiale acá, piensa diferente, di otra cosa. No, no a la prostitución por el dinero. No sé si ahí pudiéramos también abonar Eduardo y Adrián, porque la palabra corrupción creo que ha hecho grandes estragos y luego produce grandes guerras. Abrazos, Eduardo, abrazos, Adrián, y aunque pues ya es tarde, que tengan un buen 2023. Gracias. Gracias.
pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!